Hello, welcome to another video of inglesias.es. My name is Richard, and today I'm gonna, I'm going to tell you a few things that I've done today and what I'm doing now to practice a few phrases in English. Okay. Uh, at the moment, I am sitting in my car. Estoy sentado en mi coche. And I'm at the airport, outside the airport. Well, in the car park. Ahí, ahí está una cosa. Un parking, en inglés, no es a parking, ok? Se puede decir, en Estados Unidos se dice parking lot. Lot, L-O-T, parking lot. O en, en Inglaterra, en inglés. <laughs> En Inglaterra se dice car park, car park, parking, parking, parking. Se dice es la acción. Como qué estás haciendo? Estoy. I am parking. I'm parking the car. But where is the car? The car is in the car park, or the car is in the parking lot. Según los yankees. Parking lot. Parking lot. O algo así. Parking lot. Parking lot. Car park. Yo digo car park. Pero no digas un parking. A, no digas a parking. ¿Ok? Porque no tiene sentido. ¿Y qué? My mom. Mi madre. My mom is coming to Cyprus. Chipre. Yo vivo en Chipre ahora, desde hace un mes. Chipre. En inglés, Chipre es Cyprus. Cyprus. C-Y-P-R-U-S. ¿Y Cyprus qué es? Una isla. ¿Y cómo se dice isla en inglés? Hmm. Iceland. No, 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 no. Iceland es un país. Islandia, creo que es en español. Island. Vale, se escribe I S L A N D, cierto. Pero no digas island porque Iceland es va, va a llegar a confusión, ¿vale? Vas a confundir a la gente porque island is a country. Island es una isla. Bueno, también es un... se puede confundir porque Ireland, Ireland que suena prácticamente igual que island o igual incluso es un país también. Irlanda, vale. Pues si quieres decir una isla hay que recordar que se dice más como Irlanda Island. pero es, es, es island, ¿vale? Island. Cyprus is an island. Now, I live in Cyprus. ¿Cómo se dice en inglés? Llevo un mes viviendo aquí. Cuidado. No es I am living here for a month, ¿vale? For a month. For a month está bien. Pero en español dices, sí, vale, estoy viviendo aquí desde hace un mes, llevo un mes viviendo aquí. Pero en inglés, el presente continuo así no se puede utilizar para cosas así que empezó, que empezaron en el, en el pasado. ¿Vale? Esto es un error súper típico. Entonces, hay que usar... Uh, el presente perfecto. present perfect. perfecto pre, pre, presente perfecto. creo que se dice en español. present perfect. o oh, en este caso, sí, sí, present perfect continuous. pero también, present perfect simple, está bien. i have lived. or i have been living. i have. i've been. Living here for one month. I've been living here for one month. O preguntar cuánto tiempo llevas viviendo allí. How long have you been living there? How long have you been living there? Or how long have you lived there? I've lived here for one month. Uh, ambos valen. today i started a job. today i began to work. hoy empecé a trabajar. un trabajo. en un hotel. Uh, y ahora tengo muchísimo sueño porque no estoy acostumbrado a levantarme pronto. tan pronto. Hoy me levanté a las cinco de la mañana para ir a trabajar, madre mía. Today I got up at five o'clock in the morning. Oh my God. Y no estoy acostumbrado a levantarme tan pronto. ¿Cómo se dice eso? I am not used to getting up so Early. I'm not used to getting up so early. I'm not used to getting up so early. Porque estar acostumbrado a algo en inglés es to be used to y el gerundio, o sea, la forma del verbo con ing, aunque venga después de to. ¿Vale? I'm not used to getting up so early. Now I am very tired. ¿Vale? Tal vez en tus libros de inglés dicen, estar cansado es to be tired y tener sueño es to be sleepy. Anda. Yo y todo el mundo que conozco en toda mi vida viviendo en Inglaterra, todo el mundo dice, to be tired, okay? tired. Igual estar cansado que tener sueño. Si tienes sueño, dices, I'm tired. I want, I want to go to bed. I want to go to sleep. I'm tired. Se puede decir, I'm sleepy. Vale, está bien dicho. Pero, no sé, yo nunca lo digo. Yo siempre digo, I'm tired, okay? ¿Qué más? Mm, estoy grabando esto porque el vuelo de mi madre ha sido... Mm, tiene retraso. Oh, ¿cómo, ¿Cómo se dice exactamente en español? Está retrasado, tiene retraso o algo así. Bueno, en inglés por lo menos se dice así. My mom's flight o my mother's flight. Uh, is delayed. Hombre, seguro que si has sido alguna vez al aeropuerto, habrás visto esta palabra, ¿no? Delayed. D -E -L -A -Y -E -D. Del D-E-L-A-Y-E-D. Delayed. Mm, pero se dice así. Delayed. Delayed. So you can say my flight, el vuelo. My mom's flight was delayed or... Ahora mismo is delayed or también my mom's flight has been delayed has been delayed so now i am waiting presente continuo estoy esperando i am waiting in the car in the car park recording grabando recording this for for you para vosotros Pues qué más, what else, what else, qué más, what else, algo más, anything else. No, yo creo que no. I don't think so. I think for now, for now, for the moment, for the time being. Esto es, esto es una buena frase. Por ahora, for now, o, o también se puede decir for the time being, como siendo, por el tiempo siendo, que no tiene mucho sentido en español, pero lo que quiere decir, si lo escuchas o si lo, si lo dices en inglés, quiere decir por ahora. For the time being, eso vale. That's, that's enough. That's enough, como suficiente. That's. Enough. Okay. Espero que hayas podido aprender algo de estos 10 minutos y 36 segundos, 7, 8. I hope you managed to learn something in this video and subscribe, share the video if you like it, and if you don't, Go and watch people falling off skateboards. I, I don't care. Nah, I do care. I want you to learn English. I want you to get good at English. Share the video. Rewatch the video. Memorize the phrases. And subscribe because now I'm putting videos like almost every day. So subscribe because then you'll see the new videos as soon as I put them. Okay, take care and speak to you soon. Bye.